Una noche en el hospital. La noche se llena de murmullo de los pensamientos de todos aquellos que conten su tristeza tras la puerta del consultorio y de la cortina del silencio interno de la desesperación convertida en llantos amargos. ¿De qué me sirven las palabras si no me escuchas? Cierra tus oídos y no me oyes. Te respondo y no contesta. Te digo, te necesito y no me miras. Golpeo tu pecho, pero no respira. Son palabras mudas que ambulaban en mi cabeza. Ya que mirar al cielo, charlar con las estrellas y tratar de buscar más allá a un Dios que pensamos que permanece silencioso ante los ruegos desesperados, para poder no llorar y entristecerse, para no sentir espiritualmente ese vacío y esa tristeza, de que abran todo el acompañamiento y olvidar aquella soledad que tanto a uno lo aflige y lo acompaña, que a veces en cierta forma se adueña de nuestro ser. En medio de la noche, aquella voz se pierde en la nada, en el vacío, en el abismo. Pero su mirada, sin darse cuenta y sin notarlo, se cruza con la de Dios. En ese instante y en ese momento, algo muy espiritual sucede. Siente aquel sentido de escalofríos. De inmediato sus pensamientos frenan, pues esa mirada le dice: si me quieres oír, si te quieres oír, pues silencia tu atormentada mente. Solo así el silencio me puedes escuchar, solo en el silencio te puedo escuchar. Es así que cada paso comienza a ver sus imágenes, situaciones con las que Dios, su ser, le va transmitiendo conocimiento y aprendizaje que ya lo tiene, solo que estaban tapados o silenciosos o dormidos. En la basura mental que desespera a uno como persona. Estos seres y nosotros aprendemos que Dios lo puede guiar, y en nuestro silencio interior encontramos la respuesta, los lugares, las personas que fueron pactadas desde la eternidad para desarrollar la misión con total tranquilidad, satisfacción y la paz que uno necesita. Por eso, mi estimado amigo, en estas reflexiones solo te digo que tenga fe viva puesta en Dios, porque Él nunca te abandona. Es lógico, te dará pruebas duras que sientes que no vas a lograr, pero que Él sabe que tú lo lograrás. Como dice en un versículo de Deuteronomio: hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumpla su mandamiento, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión, y serás con Él grandioso. Dios te bendiga, mi estimado amigo.